para celebrar la Eucaristía, en la que nuestro obispo, Francisco Jesús Orozco Mejía, va a conferir el orden sagrado del diaconado a un hermano nuestro, a quien el Señor llama, al igual que aquellos varones elegidos por los apóstoles, para servir con amor a su pueblo santo, colaborando con los presbíteros y con el propio obispo, en la misión de apacentar al pueblo de Dios que peregrina en esta diócesis de París. De Cristo, por medio de la imposición de las manos del obispo y de su oración, recibirá la gracia del Espíritu Santo, que le capacitará, aun siendo débil y pecador, para ejercer el ministerio que se le confía con fidelidad y entrega, en espíritu de comunión y servicio, siendo signo vivo del amor de Cristo, que vino a servir y no a ser servido. Con esta alegría de esta mañana solemne, un saludo a todos. Saludo al vicario general, moderador de la Curia, al presidente de AMO de la Catedral y a los miembros del excelentísimo Cabildo. Saludo al delegado del Clero y a la vez párroco de Santa María, la mayor de Santa María de Huesca. Saludo al secretario canciller, al maestro de ceremonias y a todos los queridos sacerdotes de la diócesis de Guadix. Saludo a todos los que habéis venido desde Almería, sacerdotes, presidentes de la Catedral y miembros del Cabildo, así como a los venidos desde Granada, al rector del seminario informador, al vicario episcopal y párroco de los Escolapios, la parroquia de origen de don Guillermo, y a todos los sacerdotes granadinos. Igualmente saludo a don Marcelino Fosa, venido desde Córdoba, que ha dirigido los ejercicios espirituales a don Guillermo y a los sacerdotes que en estos días han estado viviendo esta intimidad con el Señor. Saludo igualmente a todos los sacerdotes venidos desde Toledo, desde Jaén, de Cuenca, de Sevilla, de Alicante, de otros lugares del Valle, incluso algunos venidos desde Nicaragua. Os saludo a los consagrados, consagradas presentes en esta celebración. Saludo a don Vicente, al diácono, a todos los seminaristas que han sido compañeros y amigos de candidatos al diaconado, venidos de Murcia, de Almería y de Granada, así como a todos los acólitos, especialmente a los monaguillos de Huesca, que ha sido el gran grupo que durante varios años don Guillermo ha estado preparando y que hoy aprovecha y sirve a la altar en este día tan importante para él. Quiero saludar a las autoridades, a doña Alicia, concejala de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Huesca, así como a todos los que pertenecéis a Santa María la Mayor, la parroquia en la que sirve pastoralmente don Guillermo, y a todos los vecinos de Huesca, que con alegría vivís hoy este gran acontecimiento. Saludo a nuestros queridos escolados, a don Sergio, a la madre Adelín, a don Alberto al frente del órgano y a sus familias. Un saludo muy especial para los familiares, especialmente para a los ángeles, a los santos.
pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
misionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocado. Sé siempre humilde y amable, sé comprensivo, sobrellevado mutuamente con amor, esforzando en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocado. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que está sobre todo, actúa por medio de todo y está en todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a uno apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el
Dios
llama así. Dios ha pensado en él eternamente, como lo ha hecho con todos los que elige para la gran misión de seguir salvando a su pueblo. También hoy acabamos de escuchar, hoy sábado, y los sábados son siempre sábados de María, sábado de oración, de llamada y de respuesta sin fisura. Hemos escuchado este precioso evangelio, sin duda una de las páginas más bonitas de toda la Sagrada Escritura, donde el ángel anuncia a María que va a ser la madre de Dios, y Dios, que siempre respeta, le pide su consentimiento. ¡Qué gran estampa evangélica para celebrar hoy en Guillermo esta plena comunicación de Dios con el hombre, el protagonismo de la gracia y la respuesta fiel de la libertad humana! El ángel ha saludado a María y lo ha hecho de parte de Dios. Aléjate, aléjate llena de gracia, que el Señor está contigo. Hoy, esta idea de María que se sabe escogida y amada por Dios, se nos contagia a todos. La alegría de María es hoy la alegría de toda la Iglesia, porque en este hermano nuestro llamado por Dios, el Señor quiere seguir haciéndola bellísima, atrayente a todo corazón humano. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Querido Guillermo, siendo seminarista, ha sido presentado hace unos momentos como candidato al diaconado ante esta asamblea litúrgica que representa a toda la Iglesia, y ha sido llamado por tu nombre. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los diáconos. Seguramente que al escucharlo te han asaltado en el corazón aquellas mismas palabras de la Virgen. ¿Cómo será esto? Seguramente que te has hecho esta pregunta muchísimas veces en tu vida. ¿Cómo será esto? Así lo pregunto María, la llena de gracia. Tú, Guillermo, como yo y como todos nosotros, tenemos muchas más razones para preguntarnos cómo será esto, porque somos pecadores. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es posible que Dios me llame al sacerdocio? Es que no conoce Dios mi valor. Ay, Señor mío, nos ha dicho Jeremías, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. Pero si no soy capaz, más aún, si muchas veces incluso hay sentimientos encontrados en mi corazón. ¿Cómo será esto? La respuesta que el ángel dio a María te sirve a ti, nos sirve a nosotros y a toda la Iglesia. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Lo que va a brotar de ti será santo, será obra de Dios, será fruto de la obra del Espíritu Santo en ti. Por eso, dentro de unos momentos en la plegaria de ordenación, pediremos, envía sobre Guillermo, Señor, el Espíritu Santo, para que fortalecido con tu gracia de los siete dones, desempeñe con fidelidad el ministerio. Sí, esta es la grandeza de este día que vino todo. Asistimos a esa acción misteriosa del Espíritu Santo. Él es el amor que Dios, el amor de Dios que envuelve nuestra vida. Él es el que ya en el bautismo, Guillermo, te ha llenado con la gracia de Dios. Y Él es el que ha suscitado en tu corazón este atractivo, esta llamada. Seguramente al principio confusa, te habrás preguntado, ¿será un simple luto o será llamada de Dios? Y siempre acompañada de ese miedo que todos hemos experimentado, el temor, el susto al ver que es Dios el que nos llama, es Él el que lleva la iniciativa. Y el día que descubrimos que no es obra ni cosa nuestra, sino que es Dios quien nos llama,
miramos, la primera impresión es alboroto, miedo, susto, temor, como María. Y ella estaba llena de la gracia. María que se turbó, se desconcertó, pues algo nuevo, y tan nuevo, entraba en su vida cambiando los planes pasados, presentes y futuros de su existencia. Así sucede, querido Guillermo, cuando has experimentado la llamada de Dios para ser sacerdote. Y lo habéis experimentado vosotros, los seminaristas, que vais año tras año dando pasos y que un día cercano también os tocará estar aquí en el altar para recibir la consagración de los sacerdotados. Y os pasó a todos vosotros y a mí, queridos hermanos sacerdotes, ¿os acordáis del día de vuestra ordenación diaconal? Hoy es un día para rememorarla y actualizarla, porque seremos diáconos, servidores toda nuestra vida. Pues ha sido Dios, Dios y no el hombre el que lo ha hecho. Ha sido Dios el que ha contado. Es el Espíritu Santo el que ha ido iluminando tu vida y tiempo y te ha hecho entender y discernir lo que realmente es de Dios o lo que quizás será de tu debilidad o incluso sugerencia del demonio que nunca falta en esta y en todas las ocasiones. Y después de unos años de madura reflexión, contando con la ayuda de la Iglesia, a través de quienes te han acompañado, rector, formadores, padres espirituales, profesores, sacerdotes que te han aprendido en tu parroquia, en la diócesis, en los distintos lugares donde has hecho pastoral, después de estos años hoy, recibes el ministerio ordenado, que como sabes tiene grado, diácono, presbiterado y episcopado. El Señor Guillermo ha ido tejiendo con su providencia el mosaico de tu vocación. A través de acontecimientos y de personas que han sido mediación del Señor en tu camino al sacerdocio, tus padres, tu familia, los catequistas, tantas personas consagradas que en tu vida han sido un testimonio fuerte y atractivo de Dios y de este estado de vida. Y hoy, en este camino humildemente, has pedido a la Iglesia: me siento llamado al sacerdocio ministerial y solicito, lo has hecho escrito de tu puña y letra al obispo, solicito el orden del diaconado. Todo un camino que con mucho gusto hoy llega a su plenitud de alguna forma en esta gozosa celebración. Estoy seguro, Guillermo, que estos días, estos meses anteriores, cuando ya se anunció el día de la ordenación, muchos te habrán preguntado: ¿y para qué sirve un diácono? ¿Qué es un diácono? ¿Qué hace un diácono? ¿A qué se dedica? ¿Qué puede realizar? Que yo creo que había una pregunta previa, no tanto qué hace, no tanto qué hace, sino qué es el diácono, qué es un diácono. Ya sabéis, mismo, un diácono es Jesús bajo la figura del cielo. Un diácono es Jesús de rodillas, en el lavatorio de los pies, en la última cena. Un diácono es Jesús que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. El ritual de la ordenación en esta celebración es nuestra mejor catequesis y nos va explicando el ministerio que vas a recibir: ayudar al obispo y a su presbiterio en el anuncio de la palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad, sirviendo a todos, proclamar el evangelio, preparar el sacrificio, repartir la santa comunión a los fieles, enseñar y predicar la doctrina santa, presidir las oraciones, administrar el bautismo, asistir y bendecir el matrimonio, llevar el viático a los moribundos y presidir los ritos esenciales. ¿Te gustaría subrayar algún aspecto?
primer lugar que ellos vivieron, ser diácono, este ministerio que hoy la Iglesia te regala, supone una expropiación y una consagración de todo tu ser, de todo tu cuerpo, de tu alma, de tu corazón, de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tu presente y de tu futuro, de todo tu tiempo y para toda la vida, para toda la vida, siendo testigo del permanente amor de Dios frente a nuestra cultura, la cultura de lo perecedero y de lo provisional. Esta es la pobreza con Cristo pobre. Y tienes que decirlo muchas veces, Cristo pobre, y yo con él, no tengo nada, ni siquiera a mí mismo, ni mi gusto, ni mi capricho. ¿Sí? Hoy tu consagración supone desalojo, como decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Yo no soy yo, soy de Cristo. A partir especialmente de este momento del diaconado, como lo hemos vivido nosotros en el presbiterado. Soy de Cristo, Él me ha llamado, Él me ha consagrado con el Espíritu Santo. Ya no me pertenezco, ya no puedo estar mirándome a mí y a mi ombligo, si me gusta o me gusta, si estoy así o de otra manera, si este me cae bien o mal, si me apetece o no me apetece. Que no quepa nunca duda en tu vida. Él te ha llamado, Él te ha consagrado y Él te hará feliz. Incluso cuando tenga que pasar por momentos de dificultad, de debilidad, de cruz que siempre va a llegar en tu camino. Creo, Guillermo, que esto es fundamental. El orden del diaconado es seguir a Jesucristo, compartir su vida, quedar consagrado para Él totalmente y entrar en esta órbita de la obediencia de Cristo al Padre. Esto es lo que caracteriza al Hijo, a Cristo, y nos lo ha transmitido a todos nosotros ya en el bautismo, lo transmite especialmente en esta configuración, en este sello indeleble en el sacramento del orden del diaconado. Perder la vida, querido Hijo, querido Guillermo, es ganar la vida. Frente a la cortadura de la soberbia, obediente siempre a Dios en la Iglesia y por medio de sus mediaciones, busca siempre la voluntad de Dios, nunca otra cosa. Y no solo ahora, que quizás eres más joven, siempre. No mires a tu alrededor, mira a Jesucristo, que ha obedecido hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es lo que te hará padecer a Él en la tierra y en el cielo, en los dolores y en las alegrías. Siempre sé como Jesucristo, siervo, esclavo, servidor de los hombres a los que hoy eres destinado. Esto significa ser diácono, servidor, expropiado, desalojado de sí mismo para uso público en la Iglesia. Guillermo, ya no te pertenece. Y dentro de un momento hará únicamente profesión del celibato para toda la vida. Querido Guillermo, el celibato no es ninguna merma, ni ninguna castración afectiva. Todo lo contrario. Sin duda es una potenciación de la fecundidad del corazón, de la fecundidad sobrenatural, de la capacidad de amar a todos, sin ser de nadie, sin exclusividades. El ritual de ordenación habla del celibato como símbolo y estímulo de la caridad pastoral y fuente, qué bonito, fuente de fecundidad apostólica en el mundo. Por el celibato te resultará más fácil consagrarte, sin dividir el corazón, al servicio de Dios y de los hombres, y con mayor facilidad será un ministro de la obra de regeneración sobrenatural. Fíjate, todo esto coincide en gran medida con aquella experiencia psicológica de Víctor Frank, aquel famoso psicoterapeuta de vida, que dice que el hombre llega a ser plenamente él mismo
cuando se olvida de sí mismo, cuando se entrega a una causa que le supera, cuando se entrega a una persona que está por encima de él. Para ser feliz, el hombre tiene que haber encontrado algo o alguien por encima de sí mismo. Recuerda siempre aquello del gran enemigo, o aquello de que busca su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Ahora bien, Guillermo, es un camino precioso, pero con muchos obstáculos y difícil. La fidelidad, que es don del Señor y no obra tuya, se fortalece moldeándola libremente en la constancia de tu respuesta. Tendrás que alimentarla como se alimenta el amor y la amistad, alimentarla día tras día en la fe, por la oración, la escucha de la palabra, por los sacramentos, por la cesión de los sentidos, por el cuidado del amor que te ama desde el sagrario. Sí, Guillermo, tendrás que vivir de otra manera. No puedes vivir como cualquier hombre de tu edad, ya no te pertenece. Si la sal se vuelve sosa, no sirve sino para tirarla y que la pise. Guillermo, tú no eres del mundo, aunque estés en el mundo. Tú eres de Dios, estás consagrado y por tanto tu vida es distinta. Es una luz puesta en lo alto para alumbrar oscuridades. Porque es el Señor el que ha entrado en tu vida y te ha robado el corazón. Tú libremente, diga al Señor cada jornada, aquello que hemos oído del Evangelio, en la Virgen María, sí quiero, y él hará lo demás. Aquí estoy para hacer tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Por tanto, Guillermo, pobreza que te expropia de ti mismo, obediencia que configura con Cristo y desobediente, y celibato que engendrará muchos hijos en el Señor. Y para toda la vida, espíritu de oración que hay que alimentar cada día. Unos compromisos, ¿verdad? Difíciles, pero no dependen de nosotros. Ya estás alturas de tu vida, has experimentado muchas veces que hay pretextos todos los días para poner la oración, la personal litúrgica, que es el alimento de la fidelidad, el verdadero alimento de la fidelidad. Sí, la primera tarea es la oración, que la Iglesia te confía por los hombres. Y recuerda, si esta es la primera tarea, piensa en las personas que se salvarán por tu oración y que se fortalecerán por tu vida de oración. Y piensa también en aquellos que se puedan perder por tu falta de oración. Reza, reza mucho, Señor, que por mi miseria, por mi mal ejemplo, nadie se aparte de ti. Señor, que por mi testimonio, alguno se acerque a mí. Una gran responsabilidad a la que la Iglesia pone en tus manos y te confía. Orar por todo el pueblo santo de Dios y por toda la humanidad. Alimenta, Guillermo, la vocación que has recibido. Ten tiempo largo de oración personal cada día. Retiro espiritual frecuente. No dejes de andar acompañado. Dirección espiritual con un hermano sacerdote que te acompañe, que te ayude a discernir y a ver el camino. Ejercicios espirituales cada año y que te apetezca con frecuencia retirarte para estar con el Señor a la sola. La actividad puede borrachar, te lo digo por propia experiencia y seguramente que si se lo preguntara a los hermanos también lo diría. La actividad puede emborrachar. Muchas veces escucho también de los sacerdotes, es que tengo tanto que hacer, he venido al retiro porque tenía que, primero el retiro, primero la intimidad con el Señor, primero la oración, y ya salta todo lo demás, porque ahí está la fuerza y la verdad para tu fidelidad. Estar con él, para esto hay el llamado, gozar de él. Porque Guillermo, no nos vamos a engañar. Si no gozamos de Dios en la oración de cada día, nuestra naturaleza humana, que es concupiscente, va a buscar otras compensaciones y no siempre buenas. Por eso un corazón saciado de Dios es un corazón.
corazón disponible para amar a todos y servirle la palabra de Dios, los sacramentos, el ministerio que Dios te confía. Y recuerda también que una de las tareas principales será predicar, pues, a preparar bien la predicación. En la historia larga de la Iglesia están aquellos que han recibido el ministerio para ejercerlo en el silencio o en la vida contemplativa o en tarea que no existen en esta predicación de apostolado. Tú, sin embargo, eres llamado a un ministerio sacerdotal para ser predicador de la palabra. San Juan de Ávila, en el Tratado sobre el Sacerdocio, hablaba de los sacerdotes y distingue a unos a los contemplativos y a otros. Y a los que son predicadores, tu vocación les dice algo importante: que tienen que llevar el corazón templado en la oración antes de predicar. El corazón templado en la oración antes de predicar. Por eso hace falta también estudiar formación permanente para preparar la liturgia, escudriñar los textos litúrgicos, orarlos, profundizar en el contenido de la enseñanza de Cristo y de la Iglesia, de manera que la homilía y la predicación o la catequesis y la charla que tenga con el pueblo de Dios no sea el momento en que la gente se parte en vez de atraerla y alimentarla. Prepárame las cosas, no viva de lo que ya se ha aprendido. Papa Francisco nos lo recuerda constantemente. Esta es la caridad pastoral, la santificación en el ejercicio del propio ministerio. Pido a nuestro santo patrón San Torcuato que te conceda ser fiel al ministerio que recibe, como él lo fue, hasta derramar su sangre en el siglo I en nuestra tierra, convirtiendo esta iglesia local en la prima sede de España y legándonos un espejo de servicio hasta el martirio. Querido Guillermo, entrégate sin reservas, como decía Santa Teresa de Jesús, que escribía en Camino de Perfección: quien de verdad comienza a servir al Señor, lo menos que puede ofrecer es la vida. Nunca nada, nunca nades y guardes la culpa. La gran energía del momento presente no es tanto negar el credo o la palabra de Dios, sino hacer la fe o el ministerio a nuestra medida, domesticándolo, descafeinándolo, adaptándolo en una palabra, manipulándolo y viviéndolo según nuestro nadar, vaciándolo de la verdad con la que Cristo lo ha instituido en la Iglesia para servir a los hombres. Guillermo, no lo olvides nunca. Tu ministerio no lo define el mundo, ni la moda del mundo, sino Cristo en la Iglesia. Así lo dice el ritual de oración: nadie puede servir a los señores. Ten presente que toda impureza o afán de dinero es servidumbre de los ídolos. Termino. Y dando la alegría de María, que la alegría de María, que aquí veneramos en la advocación de las angustias, cunda y se reparta entre todos los presentes. A ti, en primer lugar, querido Guillermo, a tu madre y familiares, a tus amigos, a los sacerdotes y consagrados, a los seminaristas, a todo el pueblo santo de Dios. Que esta alegría inunde el corazón de toda la Iglesia. Es la alegría de María, nuestra Madre Santísima, que aquí nosotros veneramos con muchísimo amor y que quiere bendecirte hoy especialmente.
antes de entrar en el orden de los diáconos, debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio. ¿Quieres consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres desempeñar con humildad y amor el ministerio de diácono como colaborador del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Quieres vivir el ministerio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y proclamar esta fe de palabra y obra según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres, como signo de tu consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? Sí, quiero. ¿Quieres conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a su género de vida y fiel a este espíritu celebrar la liturgia de las horas según tu condición junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? Sí, quiero. ¿Quieres imitar siempre en tu vida el ejemplo de Cristo cuyo cuerpo y sangre servirá con tus manos? Sí, quiero, con la gracia. Pongámonos de rodillas.
permanecemos de rodillas. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a este siervo tuyo que juzgamos apto para el servicio de los santos ministerios. Por Jesucristo nuestro asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que establece los ministerios regulados sus ojos, inmutable en ti mismo todo lo renueva, por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya, con providencia eterna todo lo proyecta y concedes en cada momento cuanto a tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dos excelentes variados, articulada con miembros distintos y unificada con admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos, le confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a este tu siervo, a quien consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre él, Señor,
una sintaxis y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que manifestando el testimonio de su buena conciencia, persevere firme y constante con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezca reinar con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Te ofrecemos, Señor, esta vela, que se consumirá en tu presencia y nos recuerda que estamos llamados a ser luz en medio del mundo, testimonio de amor, esperanza y alegría.
Thank you.
siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste al único Hijo pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que hubiese variedad de ministerios en la iglesia. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de manos participen de su sagrada misión. Ellos preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Ellos al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en todo un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Thank you.
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, los mártires, San Torcuato y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a este siervo tuyo que ha sido ordenado hoy ministro de la Iglesia y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, thank you.
cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Thank you.
Con estas palabras del Salmo 27, quiero elevar un himno de acción de gracias a Dios por su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, las maravillas que sigue orando en su iglesia. Hoy el cielo y la tierra se han unido en especial modo en esta catedral de la Encarnación de Guadix para manifestar con fuerza que Dios sigue estando presente en medio de su gloria. No está lejos de nosotros, sino que a través de su ministro sigue consolando y transformando al mundo con su palabra y los sacramentos, signo visible de su presencia. Esta acción de gracia es un canto de amor y misericordia. Aquel mismo amor y misericordia que ha venido por un servidor a elegirme como su servidor y testigo de su amor sobre mi vida. Toda mi vida, sin ningún mérito, está ahora en las manos de Jesucristo, para que Él pueda manifestarse a todo hombre que lo busca con sincero corazón. Gracias, Señor, por el regalo que te ha pagado. Gracias, porque es un don para la Iglesia y para los hombres de hoy. Don que se traduce en servicio, en diaconía y misericordia con aquellos más necesitados. Mi agradecimiento sincero a mi obispo, pastor y padre, don Francisco Jesús Procurugino, y en él a toda la diócesis de Guadix. Gracias por su ayuda y apoyo en estos años de preparación para recibir el orden del sacramento. Aquí me tengo, dispuesto a servir con alegría, como yo soy, soy alegre y siempre riendo, al pueblo que camina en esta diócesis. Rezo por usted al Señor y le pido que así lo haga por mí. Gracias de corazón. Gracias a nuestro rector y vicario general, don José Francisco, que con gran competencia y capacidad me ha acompañado en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Gracias a León, al León y director espiritual del Montón de Fajardo, que ha seguido estos años a mi lado dirigiendo la dirección espiritual y a todo el camino catedralicio por su acogida frente a mí. Gracias a los sacerdotes que esta mañana me acompañan y a los que han sido imposible estar aquí por enfermedad y razones pastorales. Gracias por vuestro ejemplo y entrega generosa en el anuncio del Evangelio. Gracias especialmente, aunque no está aquí presente, a don Salvador Cifuentes y al cura, mi padre, a José Antonio Martínez. El primero por su acogida y cariño, el de su persona y el de toda la comunidad parroquial de Campo Cámara y Corte de Baza. Y a ti, don José Antonio, José, por tu cariño, porque en esa timidez y humildad que te caracteriza, hay un gran sacerdote que trabaja incansablemente por su rebaño, por el pueblo de nuestro. Gracias, con el corazón lleno de nombres, a todo el pueblo de Huesca y a la misionera de Cristo sacerdote, por su apoyo, cariño y cercanía. Gracias a todas las monaguillas que están ahí en el coro, por vuestra disponibilidad de servir en el altar del servicio, haciendo de este servicio una cancha de educación en la fe y en el amor al prójimo. Vosotros, queridos monaguillos, cuanto más cerca estéis del altar, tanto más os preocuparéis de dialogar con Jesús en la oración cotidiana. Más os disfrutaréis de la palabra y del cuerpo del Señor, y seréis más capaces de ir hacia el prójimo
dándole a su vez con entusiasmo la alegría que su alma. Gracias por haber iniciado también vosotros a responder al Señor como profeta y sabio. Aquí estoy, manda. Gracias a Juan Bautista y a toda mi comunidad parroquial que San José de Calzado y a mi hermandad de la Inspiración. Gracias por vuestro apoyo y cariño. Hemos compartido lo más grande que tenemos, la persona de Jesús y su amor. Gracias al maestro de ceremonias y seminarista que me acompañáis esta mañana, para que este día se viera de la mejor manera, hoy forzado, en que salga una celebración maravillosa. Gracias a don Sergio y a la Escolanía por ayudarnos a orar por medio de la música. Gracias a todos los sacerdotes, porque me ha sido y habéis sido una mano tendida, un hombro de apoyarme durante todo el camino de mi vocación. Hoy, sin estar presente, me acuerdo de don Gerardo Martínez, de don José Antonio Campos, de don Joaquín, de don Sergio Tejero, de don Antonio Parisi, de don José Callejas y don José Luis Novales, que en paz descanse. Gracias a todos mis amigos, casi todos aquí presentes, como amigos y hermanos de verdad. Sé que estáis alegres por el camino que he escogido. Gracias por vuestro respeto y por vuestro apoyo. Espero y deseo que el ejemplo de mi vida os sirva para reavivar en vosotros la llama de la fe y ser cristiano comprometido en medio de este mundo. Y por último, no menos importante, sino porque es donde confluye todo. Gracias a mi familia, la familia de la Iglesia, mi familia sanguínea, mi familia del seminario y todos vosotros, la Iglesia. Gracias. Lugar donde se forjó mi vocación, en mi casa, de la mano de mi madre Agustina y de mi abuela Agustina. Pero debo dar gracias también a mi tía María, porque entre las tres habéis sido el mejor equipo de formadores de mi vida. Gracias. Gracias por vuestro apoyo, cariño y paciencia conmigo. Gracias, abuela, por vuestro amor a Jesús sacramentado y por recordarme que Cristo es el centro de mi vida y que nunca abandone al Señor del Sagrario. Gracias a mi tía Marcano y a mi tía Conchi y a todos mis tíos y mi familia por vuestro apoyo y cariño. De lo que estoy seguro es que hoy en el cielo también está de celebración. Mi padre, mi abuela Filomena, mi abuelo Claudio y mi abuelo Diego, como los sacerdotes don José Luis Sánchez Llorán y don José Calleja. Todos ellos están celebrando de la mejor manera junto con mi ministro, con el pastor. Gracias a todos vosotros. Os invito a que no dejen de rezarse al dueño de la vida. Pida al buen pastor que suscite vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Que las vocaciones surgen de la familia, que lo tengan ustedes claro. En medio de vosotros hay grandes sacerdotes. Del encuentro que tengáis cada uno de vosotros con Cristo resucitado. A todos pido que sigáis rezando por mí para que sea un buen servidor de todos. Y pido a nuestro patrón, Santo Cuarto, a los santos médicos con mi unión y a la santa bendita Lorena Mirón que intercedan y me ayuden junto de la mano de María a llevar a término esta hermosa vocación a la que me ha llamado el Señor. Amén.
Monseñor Francisco Jesús Bolotón de Chiva, con la gracia de Dios y la Sede Apostólica, obispo de París. En el nombre del Señor y la atención a la autoridad y circunstancias personales que concurren en el diácono diocesano, don Guillermo Pablo Parra Sánchez, a fin de incrementar su formación pastoral y conseguir una mayor eficacia en la iglesia diocesana, por las presentes y haciendo uso de mi jurisdicción ordinaria, le envío a las parroquias de Santa María la Mayor de Huesca y Nuestra Señora de Esperanza de San Clemente en Huesca. Acompaña
felicidades a todos, felicidades a don Guillermo, a su familia y a toda la Iglesia Universal y a nuestra Iglesia Diocesana. Felicidades. En el nombre del Señor podéis ir a mi madre.